Hola, nos encontramos en la Deportiva Gómez Morín de Pénjamo. Estamos en una campaña de esterilización masiva que se lleva de manera gratuita, un reconocimiento a la población por demostrar ese compromiso, esa tarea de estar aquí presentes y lograr que sus mascotas se esterilicen el día de hoy. De igual forma, un reconocimiento a todo el personal de las 8 jurisdicciones que están participando. Son médicos bastante calificados, los cuales tienen experiencia de 5 años o más, muy hábiles, muy ágiles para estar haciendo los procedimientos quirúrgicos. Con esta tarea, trabajando de manera conjunta con Presidencia Municipal, con las asociaciones, con diferentes instituciones, vamos a lograr a disminuir esa duplicidad de mascotas que hemos estado llevando a cabo, que se ha estado presentando. Y con ello estaremos en condiciones de disminuir riesgos a la salud también de la población. ¿Por qué? Porque recordemos que también es un riesgo que entre más población canina tengamos en la calle, pues más riesgos también lleva la población. Así es que un reconocimiento a todo el equipo, un reconocimiento a toda la población por esa participación, aquí al doctor Ledesma, que es el responsable de organizar, al doctor Miguel Ángel, que es el responsable del director municipal, y lógicamente a todo el equipo que trabaja aquí en conjunto, incluyendo la Academia Pénjamo, y por lo tanto, una felicitación. Bueno, me sumo a la felicitación, al agradecimiento a toda la población, a todo el equipo de veterinarios que vinieron a realizar esta tan noble labor en pro de la salud pública de nuestro municipio. Muchas gracias y esperemos que no sea la última campaña masiva que tenemos de esterilización. Sí, muchas gracias a todo el equipo de ISAPEJ, al Ayuntamiento de Pénjamo, a las asociaciones civiles, a todo el personal que trabaja para esas instituciones y a todas las personas que son originarios aquí de Pénjamo, que han traído a sus mascotas de una manera muy responsable. Todo se ha llevado a cabo de manera ordenada, todo está transcurriendo como lo habíamos planeado. Y nada más recordar que una sociedad se puede medir qué tan evolucionada está de la manera en que trata a sus mascotas. La sociedad de Pénjamo, la población penjamense, es una sociedad que ha evolucionado bastante bien. Muchísimas gracias a todos.